¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como dice el título, así es un nuevo Figure News más. En esta ocasión, por fin revelaron las figuras de la serie SummerSlam, como se ven en el empaque. Y como podrán estar observando, sigue siendo igual a como empezó a salir de la serie 89 en adelante. Pero el fondo cambió un poco y en esta ocasión el fondo es de color rojo y no de color azul. Empecemos viendo al chico rompe corazones, Shawn Michaels, basado en SummerSlam desde 2005. Recuerden que la serie SummerSlam está compuesta por, obviamente, figuras de SummerSlam para formar la Build-A-Figure de Dominic Mysterio. Está basado en el aspecto de Dominic de SummerSlam del 2005, cuando Rey Mysterio se enfrenta a Eddie Guerrero por la custodia del mismo. Acá podemos ver a Shawn Michaels, como dije antes. La verdad que se ve bastante bien, la figura es muy simple. Es más, se parece bastante al de la serie WrestleMania 38, no lo voy a negar, se ve muy bien de igual forma. Podemos ver que el tatuaje lo pintaron, viene con manos intercambiables y unas manos abiertas. Y obviamente tiene el traje con el cual entró al match contra Hulk Hogan. La verdad que está bastante buena la figura y obviamente hace juego con el mismísimo Hulkster que salió en una serie anterior que no recuerdo ahora muy bien la serie, creo que era la serie 92. Corríjanme de último en los comentarios si es que no lo corrijo acá. Pero la verdad es que se ven muy bien juntas. Muy buena idea que Mattel haya por fin sacado a Shawn Michaels para justamente recrear este match, que fue un cago de risa. Si es que no lo vieron, vayan a verlo, porque Shawn Michaels básicamente se caga en Hulk Hogan, así que nada, espectacular. Y bueno, en cuanto a detalles, como digo, no hay mucho que decir. Pantalón negro, vemos ahí que están como las gemas en el pantalón. Y bueno, el traje directamente del pecho es completamente de plástico, para que lo podamos remover sin problema alguno. En fin, muy buena figura, muy buen headscan también. Se parece bastante al rompecorazones, así que sí, muy buena figura por parte de Mattel. Seguimos con el mismísimo Rey Mysterio, ahora sí. Figura la cual yo ya mencioné en otro Figure News que está bastante buena, no digo que no. Pero lo único que me molesta de la misma es el heads, que no me gusta para nada que esté tan feliz. A ver, vuelvo a repetir, me encanta que Mattel haga expresiones diferentes a lo que nos tiene acostumbrado, que es simplemente una cara seria. Pero acá está demasiado feliz, no me convence para nada. Me hubiese encantado que hayan puesto una cabeza intercambiable gritando como nos tiene acostumbrado Mattel ahora mismo con las últimas figuras que sacaron de Rey, para variar un poco. Está buena, no digo que no, de nuevo, pero me hubiese gustado que hayan incluido algún cambio de cabeza, porque nada, el attire está basado en el combate que tuvo contra Eddie Guerrero por la custodia del hijo. No creo que esté muy feliz que digamos. Pero bueno, sacando eso, de nuevo, la figura se ve súper bien. El attire, como ya saben, es muy simple, es completamente de color azul. Lo único que cambia son las coderas, que están de color celeste. Viene con el maletín, que obviamente ahí tenía la custodia de Dominic, y manos intercambiables, y obviamente la pieza de la Build-A-Figure, que es la cabeza de Dominic. Buena figura, como digo, se ve que es súper articulable, 10 de 10, pero sí, me hubiese gustado que viniera con una cabeza intercambiable, porque ya saben, no me gustan mucho los headscan que le hacen a Rey, lamentablemente. Seguimos con la figura de Randy Orton, basado en SummerSlam del 2005. ¿Cómo que de 2005? Guachín, pará, flasheó un poco, Mattel, ¿qué onda? Es verdad, no podemos nombrar al verdadero oponente de Randy Orton. Sí, gente, otra vez Mattel tuvo que censurar sí o sí a Chris Benoit. Ya sabemos que este attire es del 2004, cuando se enfrentó Randy Orton, como dije, a Chris Benoit. Ya se saben los sucesos, ya saben por qué no se nombra. Así que nada, este attire está basado en ese SummerSlam, no en el que dice la parte de atrás del empaque. Así que nada, no se dejen llevar por lo que dice Mattel acá. Me sorprende mucho que la hayan sacado de igual forma, porque bueno, nada, justo es contra Chris Benoit. Pero bueno, es un momento importante en la carrera de Randy Orton, así que tiene sentido que lo saquen. Pero bueno, nada, un dato curioso por si no lo sabían. Volviendo a la figura, la verdad es que se ve bastante bien. El headscan me parece excelente, me encanta mucho. Randy Orton en su versión de asesino de leyendas, fuera de joda, me parece fenomenal. Viene con manos intercambiables para poder hacer su clásica pose. Lo que más me llama la atención son las coderas. Siento que son muy grandes y pueden restringir mucho la movilidad de la figura. Pero capaz que soy yo. No sé, usted dígame en los comentarios qué piensa. La verdad que yo, de nuevo, las veo bastante grandes. Pero sacando eso, no, la figura es súper simple, todo lo que quieran, es una taller naranja, nada del otro mundo. Pero bueno, el dato curioso es ese: en SummerSlam del 2005 se enfrenta a Undertaker y el attire es de color negro, y SummerSlam 2004 es cuando los tiene de color naranja. Pero como ya dije, no pueden nombrar a Chris Benoit, por eso mismo no aparece. Ah, y se me olvidó mencionar que sí, también viene con el cuerpo de Dominic y la camisa del mismo. Buena figura, la verdad que una de las mejores del set.
Y finalmente la última de la wave de SummerSlam es Sensational Sherry. La verdad se ve súper bien, como lo dije en el anterior video de Figure News, que se reveló absolutamente todo en WrestleMania Access. Siento que es una figura espectacular, no solo por cómo se ve, sino por el esculpido, pintado y diseño de la figura. Me encanta que hayan elegido el atuendo cuando empezó a ser manager de Shawn Michaels, así que nada, se ven súper bien juntos. A ver cuándo sacan un Shawn que haga juego con esta Sherry. De nuevo, súper bien, me encanta el headscan, aunque a muchos no le gustó porque el pelo parece más o menos Bruno Mars. La verdad es que a mí me parece muy buena. Muy buena elección, sin duda alguna. Y como dije antes, el attire me parece sorprendente. Me parece una genialidad que esté esculpido los corazones en toda la manga del brazo y obviamente en la pierna. Es una figura, sin duda alguna, sensacional. No creo que sea una de las que se vendan poco, porque al fin y al cabo hay mucha gente que colecciona figuras de wrestlers o managers antiguos. Así que sí, de nuevo, muy buena figura. Fuera de juego, me gusta un montón. Y aunque no se ve, porque justo la tapa su cara en la caja, viene con las piernas de Dominic. Y esas fueron todas las figuras que se revelaron de SummerSlam. La verdad es que un muy buen set, en mi opinión. Creo que la mejor de todas es Sherry y sin duda alguna Randy Orton. A ver, a mí me gusta Rey Mysterio y Shawn Michaels, pero se ven súper simples. Rey Mysterio ya tenemos un montón de figuras de Randy también, pero la de Randy tiene como ese dato curioso de que justo es el attire que luchó contra Chris Benoit, así que como que tiene un poquito de atractivo para los fans para que terminen comprándola. Así que sí, mi top es Sherry, Randy Orton, Rey Mysterio y Shawn Michaels. Díganme ustedes en los comentarios cuáles son las figuras que más quieren obtener de este set. Sin más que decir, muchísimas gracias a todos. Recuerden suscribirse, comentar y darle like. Muchísimas gracias a los miembros del canal, que son Loren y Santi, Germán Nader. Si quieres ser miembro, puedes serlo ahora mismo por solo 15 pesos argentinos. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente Figure News. Hasta la próxima.